con un video de dibujos animados donde aparece el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del sureste mexicano, una niña chiapaneca y un niño norteño. El equipo de transición promueve la construcción del Tren Maya, al realizar un recorrido caricaturizado que tendrá ese ferrocarril por la selva y zonas arqueológicas de la península de Yucatán. El video, que ya circula por las redes sociales y que se puede ver en YouTube, titulado El Tren Maya multiplicará el turismo y el desarrollo de México, tiene una duración de las 3 y 13 minutos, y en él se ve a López Obrador y a sus colaboradores abordar este transporte. Puedes leer: así se disculpa el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres. La protagonista de la serie animada es una niña chiapaneca, vestida de manera tradicional, que recibe a un primo norteño en silla de ruedas, y le hace un recorrido turístico por Cancún, Tulum, Chichen Itza y Valladolid, entre otras zonas mayas, mostrando los atractivos culturales y arqueológicos. Este video se subió a internet a 2 días de que se realice la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren Maya que promueve López Obrador para detonar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros a esta región del país, con una inversión estimada en 150 mil millones de pesos. El material muestra parte del recorrido del Tren Maya que abarcará toda la península de Yucatán, y que cruzará por los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Los próximos sábado 24 y domingo 25 de noviembre se efectuará la consulta ciudadana sobre 10 proyectos prioritarios para el próximo gobierno, entre los que destaca la obra insignia de López Obrador, el Tren Maya. Lee: ser testigo en juicio del Chapo Guzmán provocó infarto de Beltrán Leyva, abogado. El Tren Maya recorrerá más de 1.500 kilómetros del sureste mexicano, y pese a las resistencias de grupos ambientalistas y de pueblos originarios que afirman afectará al ecosistema y a las reservas ecológicas, se asegura que no dañará el medio ambiente, puesto que no se derribará una parte de la selva, ya que se hará sobre los derechos de vía existente del tren, carreteras y líneas de electricidad. Política: obras del Tren Maya inician en diciembre, anuncia AMLO.